gran ventaja es que volvió la energía gratis. Anteriormente, para mover una tonelada de cualquier cosa, se necesitaban 20 o 30 personas que hicieran un esfuerzo para mover esta cosa. Después del motor de vapor, solo se necesitaba una persona y un motor de vapor. Entonces se redujo en más de un orden de magnitud el costo del esfuerzo, el costo de la potencia. La segunda revolución industrial, que fue la que trajo Henry Ford, fue lo que volvió gratis fue la distancia. Anteriormente, la distancia máxima que un humano podía recorrer en un día era lo que podía recorrer en un caballo, tal vez 10, 15 millas, en un día. Desde que Henry Ford volvió popular el coche, un humano promedio puede recorrer 500 millas en un día sin ningún problema. Entonces también la distancia la volvió gratis, y de esa misma revolución industrial vino pegado el avión, que la volvió aún más barata la distancia. Después en lo que llama la tercera revolución industrial, lo que se volvió gratis fue el poder de cómputo. Entonces las operaciones matemáticas que anteriormente se tenían que realizar manualmente, una computadora ya las puede realizar, y estamos hablando de teraflops, de trillones de operaciones por segundo. Y esta última revolución industrial lo que está volviendo gratis es la comunicación y el conocimiento. Y les voy a dar algunos ejemplos de esto. Si yo quiero aprender a codificar en Python, tengo pues dos opciones. Una, pues me inscribo a una universidad, pago un curso universitario que me puede valer incluso pues puede ir desde varios cientos a varios miles de dólares. O entro en Google, descargo una cantidad de contenido que hay y me puedo enseñar a programar en Python solo en mi casa. Y probablemente mi profesor en la parte digital sea uno de los mejores programadores del Python del mundo. En cambio, el profesor que me enseña en la universidad seguramente enseña 5 o 6 lenguajes de programación más al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la educación. Esta es la página de Coursera del MBA de la Universidad de Illinois. Es un programa virtual donde al final de terminar en 24 y 36 meses, pagando $21,000, se tiene un título oficial de MBA de la Universidad de Illinois. Si yo fuera a hacer ese mismo título presencial, me costaría $83,000. También se reduce en prácticamente un orden de magnitud el costo de acceder al conocimiento, y esto cada vez va a hacer que el conocimiento cueste menos. Lo mismo aplica para el costo por genoma. Estamos próximos a llegar en 2025 probablemente a un genoma que valga menos de $50. El primer genoma valió $100 millones y pues hemos venido reduciendo exponencialmente su costo, incluso así teniendo un desempeño superior a la ley de Moore. Y lo último es la democratización. Una vez algo se vuelve digital, el acceso se libera, y el acceso ya deja de ser de los gobiernos y de las grandes instituciones o de las personas con alto poder adquisitivo, y se vuelve para todos. Aquí podemos ver el costo, cómo el costo del poder de cómputo se ha reducido. Pues hemos oído nuestra historia. Este reloj de Apple tiene varias veces la capacidad de cómputo que tenía la computadora que tenía el cohete Saturno V que llevó a las personas a la Luna. Y esto pues hay muchos otros ejemplos. Este es ajustados a dólares presentes. Este es el costo de los teléfonos celulares. Entonces el primer Motorola, si se vendiera hoy, valdría $4,000. Y hoy pues podemos comprar un Samsung Galaxy por $700, un iPhone por 1,000. O sea que hemos incrementado la funcionalidad y la capacidad de cálculo exponencialmente, y hemos reducido el costo de la misma manera. Antes pasaba con la literatura científica. Los journals que hoy buscamos en Internet, antes eran físicos y llegaban a las facultades, y era la pelea por quién recibía el journal primero, y entonces hacían fotocopias de,
de los artículos y las compartían entre todos para poder todos leer la revista, la última revista de biomecánica, etcétera. Hoy pues basta estar suscrito a Science Direct y descargar el PDF y uno puede, y tenemos acceso a 4 clics de cualquier artículo que ha sido escrito probablemente por la humanidad. Y prueba de esta democratización, por ejemplo, es que este es Luis XV, perdón, Luis XIV, el rey Sol de Francia, era la persona más rica del mundo en su momento. Y si Luis XIV tenía una caries, el único tratamiento que había disponible para él era retirarle su diente, una exodoncia. Puede que le hicieran su exodoncia con una pinza de oro, pero era una exodoncia. Hoy, hasta las personas de más bajos recursos tienen acceso a crema dental y tratamiento odontológico para prevenir la caries. Y si la caries llegase a presentarse, igual tienen muchas alternativas diferentes a la exodoncia. Entonces, la tecnología democratiza. Y bueno, entonces ya digamos que los convencí. Y digamos que ustedes ya me creen que la cirugía, que la tecnología está cambiando y que tenemos que estar listos a hacer la nueva onda de esta disrupción. ¿Cómo vamos a afectar la cirugía? Que es a lo que yo me dedico en lo personal, a cómo vamos a afectar la cirugía. Pues nosotros trabajamos en 4 ítems para aumentarlas, para que esta disrupción entre a la cirugía. Lo primero es usar la tecnología para aumentar las manos, tanto de los médicos como las de quienes hacen el trabajo. La segunda la usamos para aumentar el cerebro y aumentar la toma de decisiones. Hay una cosa importante. Hay mucha gente que dice que la tecnología va a eliminar al médico, va a eliminar al ingeniero. No, la tecnología va a eliminar al profesional que no sepa usar la tecnología. Pero siempre la combinación entre la tecnología y el conocimiento y la habilidad humana va a ganarle a la tecnología. Gary Kasparov, el jugador de ajedrez, perdió después de varios intentos. Perdió una partida de ajedrez contra Deep Blue, la inteligencia artificial desarrollada por IBM. Una vez él perdió, se dedicó a jugar una nueva modalidad de ajedrez que se llama ajedrez centauro. Es ajedrez mitad humano, mitad máquina, donde una persona con una máquina juega contra una persona con una máquina. Y una persona con una máquina siempre le van a ganar a una persona y siempre le van a ganar a una máquina. Vamos a usarlo para aumentar la comunicación. Ya si las barreras geográficas se eliminan, pues podemos comunicarnos de una manera mucho más efectiva y vamos a aumentar la comunidad. ¿Cómo vamos a poder nutrir de forma comunitaria y democrática la cirugía? Entonces, el primer paso es aumentar las manos. Y la tecnología rápidamente nos ha dado poderes superhumanos. Un solo cirujano manejando un robot Da Vinci puede tener 4 o 5 manos. Esto sería imposible en la vida real, sería un campo quirúrgico con un cirujano, un residente, un instrumentador quirúrgico, todos metiendo las manos en el paciente al mismo tiempo y cada uno con el mismo margen de error. Hoy un cirujano es capaz de dirigir una orquesta de 5 brazos robóticos en un Da Vinci. Esto era imposible antes del Da Vinci. Segundo, este es un trabajo que presentamos nosotros sobre usar guías e impresas 3D para mejorar las osteotomías de radio distal. Entonces lo que hicimos unos modelos de radios patológicos que necesitaban una cirugía. La mitad de estos radios los operó un cirujano de mano con 20 años de experiencia y con toda su curva de aprendizaje, y la mitad la operó un residente que no tenía ni idea de operar una cirugía utilizando una guía quirúrgica impresa 3D. Después digitalizamos ambos resultados y comparamos cómo eran los resultados de la corrección radial entre el paciente, entre cómo debería quedar teóricamente, entre la cirugía hecha por el cirujano experto y la cirugía hecha por el cirujano inexperto con una guía. Pues aquí están los resultados. Medimos 3 variables, el ángulo radial, el acortamiento radial y el desplazamiento radial. En el ángulo radial, el residente usando la guía tuvo 100% de precisión, cuando el cirujano tradicional tuvo un 70%. En acortamiento radial, el residente tuvo el 99 cuando el cirujano tradicional tuvo el 85. Y en desplazamiento radial, el residente tuvo el 99 cuando el cirujano experto tuvo el 92. O sea que la tecnología aumenta las manos, aumenta la capacidad de quien es, del médico que está realizando el tratamiento. Y les quiero mostrar esto. Este es un exoesqueleto. Esto el año pasado fue noticia. Y es un exoesqueleto que se
que se controla por un electroencefalograma. Entonces, la tecnología aumentando las capacidades de las personas, por una capacidad que pierden, pero pronto tendremos superhombres que pueden saltar 20 metros de alto apalancados en exoesqueletos, porque una vez algo se inventa, siempre hay alguien que lo quiere usar algo que se usa para recuperar una capacidad, siempre hay alguien que lo quiere usar para aumentar las capacidades. Y la persona se entrenó en realidad virtual. Y estas son las cosas que podemos lograr en reconstrucción customizada cuando aumentamos las manos. Esto es una placa para reconstrucción maxilar. Esto es imposible de doblar de esa forma si no hubiera una máquina que lo hiciera. Esta anatomía es dificilísima de lograr por un cirujano en el quirófano. Y pues esta geometría, que es espejo perfecto de la anterior también. Si uno no tuviera una impresora 3D que lo creara, pues sería muy difícil. Y bueno, para crear cosas futuras, aquí están inyectando células en un hidrogel dentro de una matriz, dentro de un scaffold absorbible de ácido poliláctico. Ese tipo de cosas se requeriría demasiada motricidad para lograrlo. La segunda es aumentando el cerebro. Entonces, tenemos 1000 maneras de procesar información y tomar decisiones, y la tecnología nos va a ayudar muchísimo en esto. Y la razón es sencilla. El conocimiento médico se duplica cada 5 a 6 meses según la fuente. Eso quiere decir que en los próximos 5 meses se va a crear la misma cantidad de conocimiento médico que se creó desde el principio de la medicina hasta hoy. Esto hace que para una persona, para un cirujano, para un ingeniero biomédico, sea imposible ir a la velocidad que se requiere. Entonces, esto tenemos que encontrar alguna forma de usar la tecnología para ayudar en la toma de decisiones, porque ya es imposible que alguien se sepa todo. Entonces, ¿qué entra a jugar aquí? La inteligencia artificial. Entonces, ya la inteligencia artificial es capaz de, revisando una tomografía, revisando una radiografía, revisando un mamograma, revisando el resultado de una colonoscopia, es capaz de determinar en segundos si existe alguna patología, cosas que un radiólogo puede tal vez fallar, tal vez está cansado, tal vez tuvo un mal día, peleó con su esposa ese día y no estaba concentrado y evitó y no vio en el video de la colonoscopia un pólipo canceroso, y esto pues así salva vidas. Hicieron una prueba donde entrenaron una inteligencia artificial para pasar los Board Certification Exams de California. Y hicieron la prueba, la inteligencia artificial hizo los exámenes, obtuvo un resultado del 80%. Una persona, un estudiante de medicina, hizo los exámenes, el promedio de las personas fue de más o menos el 75%. La computadora se tardó 5 minutos y la persona se tardó 2 horas. Pero cuando juntaron a la persona con la computadora, se tardó un poco más de los 5 minutos, se tardó como 10 minutos, pero sacaron 99% en los exámenes. O sea, no es que la tecnología se vuelva pues un tomador de decisiones absoluto, sino que se vuelve una ayuda muy importante. En este caso, por ejemplo, se puede lograr un modelo de mecánica computacional de la rodilla y de la articulación de la rodilla. Este es un modelo que se llama el TLEM, que es un desarrollo que hizo la Universidad de Twente, y donde comparan y ya pueden predecir de forma muy precisa con tomografías y con electromiografías y con modelos de mecánica computacional cómo van a ser las cargas en una rodilla. Entonces, si se hace un cambio anatómico, si se hace una cirugía correctiva, si se hace un reemplazo total de cadera, se pueden predecir con muchísima precisión las cargas sobre esa articulación. Y esto permite, y esto pues, si esto se une, por ejemplo, con elementos de optimización topológica, que es inteligencia artificial acoplada a los modelos de mecánica computacional, se pueden optimizar las estructuras y lograr estructuras de menos peso, estructuras de mayor funcionamiento que hubieran sido imposibles o hubiesen tomado años
de ingeniero para lograrse. También cada vez nos dan más herramientas de visualización. Esto es un prototipo que tenemos nosotros para sobreponer las ayudas diagnósticas a la anatomía. Y así el cirujano durante un examen puede tener algo que se parezca a visión de rayos X. Y cada vez vamos aumentando las capacidades de las personas, aumentando la comunicación. Los pacientes cada vez van a querer más saber van a querer más estar involucrados en su tratamiento y tomar decisiones. De hecho, la última plática que di en México, que fue como en febrero de 2017, dije esto delante del director de la Sociedad Mexicana de Oncología, y a él no creo que le haya hecho mucha gracia, pero después entendió, y es que le dije que ya los pacientes tienen dos doctores, el médico que lo está tratando y Google. Y el doctor Google siempre es oncólogo. Busquen cualquier síntoma en Google, digan tengo dolor de cabeza en Google, y en dos o tres clics llega uno que tiene un tumor en el cerebro terminal y que se va a morir. Entonces, al el paciente siempre tener a Google y Google tener una visión tan pesimista, pues vamos a tener que encontrar maneras de aumentar la comunicación entre el médico y el paciente, porque tenemos que entender cómo esta comunicación va a pasar. Y pues cada vez tenemos mayores herramientas para eso. Tenemos pues nuestras computadoras, tenemos modelos impresos 3D que podemos usar para explicarle al paciente los procedimientos, que podemos usar para educar a otros cirujanos en los procedimientos. Y al final tenemos que llegar a que esa comunicación se incremente en el quirófano, porque en los quirófanos todo lo que pasa es en tiempo real. Y esas son las herramientas que tenemos que desarrollar. Interesante que en Estados Unidos hay varios estudios que publican esto. Los cirujanos, ¿cuáles son los médicos que más demandas de mala praxis reciben? Y eso es en Estados Unidos, estas demandas son increíblemente comunes. No son los cirujanos que tienen peores desenlaces clínicos, son los cirujanos que tienen peor comunicación con sus pacientes. Entonces es muy importante entender cómo incrementar esta comunicación. Y la última es aumentar la comunidad. Todos estos incrementos de comunicación van a hacer que haya co-creación, van a permitir tres cosas. Primero, ciclos de realimentación mucho más cortos, entonces vamos a poder evaluar los resultados en tiempo prácticamente real. Pues ahorita lo vimos con los estudios de la vacuna de Pfizer, la de Oxford, y todo lo que está viviendo y todo lo que está mostrando la ciencia, que en verdad es verdaderamente fascinante. Que estamos haciendo ciencia en tiempo real. Esto nunca hubiera pasado hace 15 o 20 años. Lo segundo es que la comunicación se vuelve gratis. Lo mismo, si uno se mete a Medrxivid, puede bajar todos los papers que han sido publicados sobre COVID, incluso antes de que se publiquen como preprint, completamente gratis. Y lo tercero, vuelvo y digo, el conocimiento cada vez lo estamos generando de forma más acelerada. No sé cuántos papers hemos creado de COVID, pero sí les puedo decir que si uno busca en Google, impresión 3D en salud tiene 337,000 resultados. Si uno busca realidad aumentada en salud, encuentra 52,400 resultados en Google Scholar. Y pues esto, en verdad, yo creo que tal vez el conocimiento total de la humanidad sobre todo en 1800 era menos que lo que hay hoy en Google Scholar solo sobre realidad aumentada en salud. Nosotros trabajamos muy duro por construir comunidades. Esto es hace un par de años. Todos los años hacemos nuestro congreso, nuestro Digital Surgery Meeting, donde juntamos médicos, ingenieros, científicos de todos los campos para juntos construir el futuro de la cirugía. Este año lo hicimos de forma digital, tuvimos más de 400 personas de todo el mundo. Los invito a que nos busquen y hagan parte de esta comunidad. Y pues las redes sociales, obviamente, pues hoy estoy hablándoles por Facebook. Y la manera como interactuamos y como nos conectamos va a pasar por ahí. Esta disrupción y esta tecnología del futuro es como una granja. La construimos más rápido si vamos todos en equipo, y no tiene que ser
quien construye el techo tiene que tener las mismas habilidades que quien construye los cimientos, pero al final, si encontramos una manera de comunicarnos y colaborar, vamos a cambiar el futuro para millones de personas. Para cerrar todo, entonces, el futuro de la cirugía se está construyendo en el presente y se está construyendo por equipos interdisciplinarios. Hay que juntar ingeniería, investigación, la parte clínica, la parte de negocios, la parte regulatoria. Todo tiene que confluir para poder construir ese futuro. Tenemos que pararle la misma atención a los productos y a los dispositivos, que es lo que a nosotros los ingenieros nos gusta, que a la manera como trabajamos y las interacciones y la humanización del proceso, hacer el proceso más fácil para las personas. Es fundamental tener educación y entrenamiento constantes. Y bueno, cierro haciéndole una invitación a todos para que se unan a nuestra causa de que es hacer que, la custom, que los tratamientos customizados sean el nuevo estándar para reconstrucción de patologías musculoesqueléticas. Sin más, les dejo aquí a Neil deGrasse dándoles ánimo y diciéndoles que bueno, que vamos con toda, que el futuro, aunque en este momento la situación parezca difícil, pues el futuro es muy promisorio y la humanidad, aún con estos retos y la manera como se ha sobrepuesto a estos retos, me da mucha confianza que lo mejor está por venir y lo mejor está por venir con ustedes, que son las nuevas generaciones. Búsquenme en Twitter, en LinkedIn, busquen a TechFit, estaremos listos a conversar con ustedes sobre estas tecnologías. Y bueno, pues con esto me despido y les agradezco muchísimo la invitación a estar en este evento y a compartir con ustedes. Ingeniero, muchas gracias. No sé si tenga tiempo para una pregunta que nos llegó. Una pregunta. Claro que sí. Nos pregunta nuestra compañera, para usted, ¿cuál podría ser la tecnología del futuro? Aquellas que en 10 años no puedan faltar. ¿Hacia dónde va esta tecnología? Yo creo que cada vez más tendemos a las tecnologías que nos den acceso al conocimiento, acceso a la información. Y yo creo que en los próximos 30 años vamos a conectar la neocorteza cerebral a la nube. O sea que vamos a poder buscar en Google con el pensamiento. Y bueno, este es nuestro campo de acción biomédico. Entonces es lo que vamos a construir. Yo creo que al final vamos a terminar volviendo a todo el mundo superhumano conectándolo a la nube. Muchas gracias. Otra pregunta rápido que nos llegó. ¿Cuáles fueron los retos más grandes a los que se enfrentó durante el desarrollo de sus proyectos relacionados con esta pandemia o con el COVID? Con el COVID. Lo más importante es que la mayoría de las iniciativas de innovación y de las iniciativas de producto y de los emprendimientos fracasan. De hecho, el 70% de los emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. Entonces, hay que tener mucha resistencia a la frustración, saber que se están corriendo riesgos muy grandes y saber que no todo va a funcionar. Ahorita, justo antes de conectarme a esta plática, estaba viendo el lanzamiento del Starship de Elon Musk en Texas y lo cancelaron faltando un segundo. Tal vez mañana vuelven a intentar. Algo encontraron en el cohete que hacía que no fuera viable para lanzarlo hoy. Esto en el desarrollo de tecnología, esto es el pan de cada día. Todos los días tenemos 1000 retos y lo importante es tener la tenacidad y la vocación para resolverlos y entender que lo que estamos haciendo es por un bien mayor, entonces que amerita todos los sacrificios que tengamos que hacer para esto. De acuerdo. Y en su experiencia, ¿qué tan abiertos están los hospitales a integrar este tipo de tecnologías en cuanto al avance de las salas de cirugía? Siempre es un reto. Nuestra experiencia es que al final hay que encontrar quiénes son los early adopters, quiénes son los primeros cirujanos que están dispuestos a experimentar con una tecnología y a usarla por primera vez y a introducirla al hospital. Y una vez tienes un early adopter, un champion, y puedes construir una base de evidencia científica. Por eso es tan importante la comunidad, porque esa evidencia científica hay que construirla entre todos. Una vez empiezas a construir una base de evidencia científica, viene un efecto exponencial de red. Entre más evidencia tengas, más fácil se vuelve que te den la oportunidad que sigue. Y entonces se vuelve una bola de nieve que va ganando terreno. Lo importante es encontrar siempre en todos los hospitales hay un médico geek. Y si logras llegar a ese, estás adentro.
Por último, ya casi terminando, ¿qué consejos les daría a nuestros compañeros ingenieros que están interesados en emprender alrededor del área de tecnología en la salud? Emprender en la salud es supremamente difícil, pero supremamente gratificante. Y en verdad, con la cantidad de oportunidades que hay abiertas para mejorar los tratamientos que hacemos en el día a día, tecnologías tan sencillas como instrumentos quirúrgicos que se puedan ir conectando a Internet de las cosas. Y hay tantas cosas que podemos hacer que yo diría que tiene que haber un porcentaje importante de los ingenieros que al menos alguna vez en su vida intente emprender. No, como les decía, el 70% no van a ser exitosos, pero el 100% van a tener lecciones de vida que son importantísimas. De acuerdo. Una última pregunta que nos llega de nuestra compañera Mariana Valle. ¿Qué material se usan para la impresión en 3D? Bueno, nosotros para nuestros casos tenemos certificados por la FDA diferentes materiales según el tipo. Entonces tenemos tenemos catalogado, digamos, en tres tipos de dispositivo. El primero son modelos impresos 3D que no llegan al quirófano. Y estos modelos los imprimimos o en ABS o en PLA o en una resina acrílica transparente cuando se requiera la transparencia. El segundo tipo son dispositivos que entran al quirófano, que se usan, pero que son de corto tiempo de contacto con el paciente. Entonces, para esto usamos ABS biocompatible, ahí existe ABS grado médico, y utilizamos también polimetil metacrilato. Y la tercera categoría, que son las categorías de materiales implantables de largo plazo, o sea, materiales que permanecen en el paciente por más de 30 días, en nuestro caso, incluso por el resto de sus vidas, usamos titanio, PIC, que es polietiletercetona, que es un polímero que tiene unas propiedades mecánicas muy similares al hueso cortical, polimetil metacrilato y acero inoxidable en algunos casos. Perfecto. ¿Tiene tiempo todavía para una pregunta más? Sí, claro. De acuerdo. Nuestro compañero Héctor Valle Mesto nos pregunta, ¿cuándo veremos impresión en 3D con materiales que acompañen el crecimiento de las personas? Por ejemplo, los que ustedes hacen actualmente, pero para niños y así el hueso acompaña el crecimiento de ellos. Bueno, la bioimpresión es algo que está avanzando fuertemente. Todavía no ha logrado la traslación del laboratorio a la clínica, pero muy pronto lo va a lograr. Ya hay unos estudios muy avanzados y para scaffolds bioabsorbibles que se convierten en hueso, que se utilizan pues con matrices óseas y con biomateriales para generar hueso. Y yo creo que en los próximos 5 años vamos a empezar a ver aplicaciones de impresión 3D de materiales osteoconductores e incluso osteoinductores. Y vamos a tener materiales que se conviertan en hueso autólogo del paciente. De acuerdo. Nuestra compañera Sarimat Miranda pregunta, ¿ha pensado en hacer enlaces con otras universidades de otros países como los de Centroamérica para apoyar a desarrollar más emprendimiento en la salud? Claro, nosotros tenemos alianzas y trabajamos con universidades pues en este momento en Colombia, España y Estados Unidos, y trabajamos pues con cirujanos y con instituciones de educación también en México y en el Medio Oriente, pero estamos siempre buscando alianzas y buscando partners con los cuales acelerar nuestra misión y con los cuales cumplir nuestra meta, que es hacer que la cirugía customizada sea el nuevo estándar. De acuerdo. Y ahora sí, para terminar esta su ponencia, ¿cuál sería un mensaje o cuál sería su mensaje que le diera usted a las generaciones más pequeñas que apenas se están formando y a los que ya están ingresados, ya sea de ingeniería, de medicina o de cualquier carrera? Yo creo que el primer mensaje para los que están nuevos es hacer tecnología no es el camino de menor resistencia. Hacer tecnología y desarrollar tecnología es el camino más difícil,
pero a la vez te produce, cuando la tecnología que desarrollas la usas para generar el bienestar de la sociedad, la gratificación es infinita. Tal vez hay profesiones más fáciles que hacer ingeniería, pero no te rindas, que si logras desarrollar tecnología para mejorar la salud, siempre la gratificación va a ser infinita. Y para los que ya se graduaron, les considero que evalúen pasar a empresas de tecnología y que evalúen crear tecnologías. Si encuentran, y que uno para hacer tecnología, lo primero que tiene que hacer es enamorarse de los problemas. Uno encuentra que está faltando, y hay dos tipos de personas: los que se quejan y esperan a que otros creen el futuro, o los que lo crean ellos mismos. Y por cada problema hay posiblemente una solución que pueda ser un negocio. Entonces, siempre estar con los ojos abiertos y enamorarse de los problemas. Audiencia, pues ahí lo tienen. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, una ponencia bastante fructífera que nos deja muchas enseñanzas, que nos llena de mucha inspiración para nosotros como estudiantes. Y no nos queda más que nada que agradecerles. En su momento, esperamos contar con otra vez de nuevo su participación. Muchas gracias, Carlos Alfredo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la plática. Siempre a su entera disposición para lo que necesiten. Si no se acuerdan de mis redes, me pueden buscar @metorores en Twitter, Mauricio Toro en LinkedIn, y ahí podemos entablar una conversación, y siempre dispuesto a ayudar. Muchas gracias. Los seguimos invitando a las demás, al resto de conferencias que tenemos planeados. Recuerden, 6 días por los 6 años de ingeniería en sistemas biomédicos. Muchas gracias.